desde Mayagüez. Lucha enjaulado por el campeonato de Puerto Rico. Karim Mohamed defendiendo contra el Mighty Igor. To our English speaking fans, we are at the Sports Palace cage match for the Puerto Rico's Heavyweight Championship. Karim Mohamed from Sudan, Africa, defending against the Mighty Igor from Poland. Puerto Rico's Heavyweight Championship on the line. Lucha enjaulados desde el Palacio de Recreación en Mayagüez. Vamos a disfrutar de la acción y la narración original. Karim Mohamed sobre Mighty ha sido corregido contra el poste de la jaula y empieza el público a pedir acción. José Miguel Pérez agitando a los fanáticos y todo el mundo coreando el nombre de Mighty Igor. Fíjate, Ollano, que Mighty Igor es un luchador fuertísimo y ha podido estar aguantándole esos golpes a Karim Mohamed. Si fuera otro luchador, una persona que no tuviera la condición de Mighty Igor, yo creo que ya estuviera en el piso, no, tirado. Pero Mighty Igor, fíjate cómo está atacando ahora a Karim Mohamed. Porque Mighty Igor, como te estoy diciendo, un hombre fuertísimo. Y está enseñándole a Karim Mohamed y a todo el público aquí presente y a todos los que están viendo por la pantalla que él puede ser de nuevo el campeón. Y fíjate, Mighty Igor, esta es una de las pocas veces en que lo he visto sangrando. El castigo que le propinó al principio del encuentro Karim Mohamed fue efectivo, pero Igor está bastante molesto y ahora es él quien está aplicándole ahí llave de perro a Karim Mohamed, tratando de devolverle su propia medicina. Karim Mohamed haciendo lo imposible por quitarse a Mighty Igor de encima, pero tiene su propio peso en contra. Bastante incómoda la posición en que lo tiene Mighty Igor en el esquinero. Ahí le está propinando tremendo derechazo. Y se fue a la lona con ese golpe y aparentemente está sangrando también Karim Mohamed. Fíjate, Karim Mohamed es una montaña humana, pero tú sabes que cuando Igor lo está atacando ahora mismo, tú sabes que el mismo peso de él lo va cansando. Y si Igor logra cansarlo, yo creo que Karim Mohamed va a ser despojado de su título. Ahí se fue a la lona con tremendo derechazo Karim Mohamed y está sangrando sobre el ojo izquierdo y aparentemente ha perdido parte de la visión. Se le está haciendo un poco incómodo, está tratando de llegar a las cuerdas. Y ahí va Mighty Igor a devolverle el castigo que le propinó al inicio del encuentro Karim Mohamed. Le está pasando el rostro ahí sobre el alambre de la jaula. Vuelve a repetirle la dosis y ahí va nuevamente. Bastante molesto Mighty Igor y José Miguel Pérez pidiéndole el ánimo a los fanáticos y pidiéndole a Igor que continúe haciendo su trabajo. Fíjate, está viendo cómo está Karim Mohamed bañado en sangre. Ahora está tratando de salir, pero Igor se lo impide. Está tratando de salir para afuera, se agarra de la puerta, pero yo creo que no va para ningún lado porque Igor lo tiene bien agarrado. Bueno, y ahí está Karim Mohamed tratando de abrir la jaula. El árbitro Nell Taylor de Trinidad está allí pendiente a lo que sucede. Mighty Igor no está conforme y va a marronear ahí la frente de Karim Mohamed. El público aquí se enaldece y están gritando Igor y pidiendo la acción a Mighty Igor. Karim Mohamed en problemas en estos momentos en el encuentro. Continúa el castigo implacable ahora por parte de Mighty Igor. Ambos luchadores tienen los rostros llenos de sangre y Mighty Igor le está llevando la mejor parte esta vez, ¿sabes? En esas situaciones así, cuando ustedes están luchando sobre el cuadrilátero y tienen los rostros bañados en sangre, ¿a qué recurren ustedes?
Fíjate que se nos hace un poco bastante imposible mirar porque la sangre nos tapa los ojos. También se nos mete en la nariz, a veces nos impide respirar, pero hay que estar en muy buena condición y poder seguir ese encuentro así y tener que hacer lo que sea para poder vencer al contrincante, sacártelo de encima, pero es bastante molesto cuando tú estás bañado en sangre. Pero por un lado, a veces la sangre, tú sabes el corazón que uno tiene cuando ve sangre y sabes que uno es el que está sangrando es cuando tira todo el resto para adelante, Boyano. Bueno, y ahí está ahora Caribo Javes recuperando y está conectándole tremendo derechazo a Mighty Eagle. Y la cara de ambos contrincantes prácticamente es una masa de sangre. Están sangrando profusamente y Mighty Eagle, mire ese rostro, Invader. Sencillamente desfigurado lo tiene ahí Karim Mohamed. También está sangrando mucho Mohamed, pero está llevando la mejor parte en este momento. Y tremendo derechazo ahí sobre la frente que le propinó Mighty Eagle. Ahí vuelve nuevamente a atacar al gigante de África y continúa con su derechazo y se fue a la lona. Se fue a la lona Karim Mohamed y va buscando la salida, pero Mighty Eagle inmediatamente se aferra a él y no le permite que salga fuera del cuadrilátero. El primer hombre en salir por esa puerta será el vencedor en el encuentro y Mighty Eagle aparentemente quiere propinarle un buen castigo a Karim Mohamed antes de él salir por esa puerta. Aparentemente aquí yo creo que el ganador lo va a ser Mighty Eagle, porque ya tú ves que Karim Mohamed está tratando de levantarse y no puede, pues Mighty Eagle lo está castigando fuerte. Ahora le dio un piquete de ojo. Y también la habilidad de Mighty Eagle para presionar a Karim Mohamed cuando este está incómodo en la lona, pues es muy importante porque el peso de Karim Mohamed muchas veces lo traiciona y es difícil para un hombre tan pesado como este incorporarse. Y este señor es bastante pesado. Una vez en Cataño yo lo vi partir una de las sogas del cuadrilátero en un saque de cuerda. Así es que el hombre lo que tiene encima es tremenda fisonomía. Sí, Boyano, fíjate que este hombre es una muralla. Este es una mole, como le llaman. Este hombre es tremendo, grandísimo, fuertísimo. Y ya tú sabes que Mighty Eagle va a tener muchas dificultades si no logra cansarlo. Porque si él logra cansarlo, yo sé que Mighty Eagle va a poder salir de ahí, de esa ola, y va a ser el nuevo campeón. Pero si no logra cansarlo, va a estar en muchas dificultades Mighty Eagle, ya que tú sabes que el peso de este hombre es tremendísimo. Bueno, y ahí está el público pidiendo la acción a Mighty Eagle. Mighty Eagle llevando allí contra la jaula a Karim Mohamed, pasándole su rostro nuevamente sobre los alambres. Ahí se produce el cabezazo y va a la lona nuevamente Karim Mohamed. Y son dos masas sangrantes los rostros de estos dos rivales en el cuadrilátero. José Miguel Pérez, padre, muy pendiente a lo que sucede. Y ahí viene a abrirle la puerta a Mighty Eagle. Mighty Eagle está tomándose tiempo, se recupera Karim Mohamed. Se va Mighty Eagle, pero le impide la salida Karim Mohamed. Tuvo la oportunidad Mighty Eagle ahí de salir de la jaula, pero no se percató de que estaba en malas condiciones Karim Mohamed. Ahí recibe golpe al cuello y va Karim Mohamed a tratar ahora de asumir el control del encuentro. Fíjate, Boyano, que tuvo la oportunidad Mighty Eagle de salir y no se dio cuenta que Miguel estaba al frente del portón y le tenía la puerta abierta, que él pudo haber salido. Pero cuando trató, ya era muy tarde y Karim Mohamed se lo impidió, dándole ahora una golpiza a puñetazo. Ya tú sabes que cada vez que este señor pega un puño con ese peso que tiene, es como darle un batazo a alguien en la cabeza, porque este señor está muy pesado y fuerte de aviso. Bueno, y no solamente pesado, es un hombre alto por demás, alrededor de 6 pies con 6 pulgadas, pero Mighty Eagle es uno de los hombres más fuertes que hay en la lucha libre y ahí está recuperándose y está propinándole tremendo cabezazo a Karim Mohamed. Pero fíjate tú que el hombre que más ha visitado la lona en el encuentro es precisamente el más pesado, Karim Mohamed. Aparentemente cuando Eagle lo golpea le está pegando con buenas fuerzas, porque el hombre cada vez que le pone el puño en la frente va a la lona. Eagle está tratando lo más que puede, pero fíjate que Karim, cada vez que le pega con su peso que tiene, lastima mucho a Eagle. Eagle, como dije primero, tiene que cansar a Karim Mohamed. Mira eso. Ahí. Bueno, y Eagle ahí le acaba de facilitar la victoria a Karim Mohamed. Le propinó un golpe, se fue el hombre fuera de las cuerdas, pero aprovechó para salir
por la puerta de la jaula y de esa forma llevarse la victoria, ya que el hombre que saliera primero por esa puerta iba a ser el vencedor en el encuentro. Y aquí pierde el encuentro Mighty Eagle, prácticamente ganando porque estuvo dominando en los momentos en que salió Kareem Mohammed, victorious. De esa forma finaliza. He retains the Puerto Rico Heavyweight Championship in this hard-fought battle. Bloody. Nosotros de esta forma confrontation, very close. Match, Igor. Bloody and upset. Grabs the chair. And now Kareem and Igor are going at it. The winner of this match. It's Big Kareem Mohammed. Still, the Puerto Rico Heavyweight Champion. First one to come out of the cage. What's going to be the winner? And Kareem. Pull out a big victory here at the Sports Palace in Mayagüez. El ganador en este encuentro, Kareem Mohammed. El público coreándole a Mighty Eagle para que le protege.